Aquí estamos compartiendo con ustedes. ¿Y dónde estamos? Sí, estamos en nuestro programa de radio que está próximo a cumplir 10 años. Pero de lo que vamos a hacer hoy es en televisión, sin ninguna duda, y tratar de llevarles, como siempre, la mejor información del turismo y su maravilloso mundo. Así que desde la radio, desde televisión o desde el periódico digital, los invitamos, como siempre, a que nos acompañen. En el programa del día de hoy, visitamos Grupo FEN, dialogamos con parte del equipo de ventas y nos explican las acciones que llevan a cabo en los hoteles Dazzler y Splendor. Además, estuvimos en EVES, la agencia de turismo más antigua del país, una entrevista con el gerente comercial, quien nos desarrolla cómo están trabajando en la empresa. En Compartiendo Radio, estuvimos con el consejero de la Embajada Española en Argentina, quien nos adelanta las novedades turísticas del país europeo. Y Teleaire nos presenta en esta ocasión el país de Panamá. Quédate en Compartiendo, el programa ya comienza. Argentina, es tu mundo. Date una vuelta. Termas, siempre de temporada. Estamos en Compartiendo Radio, pero también vamos a estar, porque esto amerita, también en Compartiendo TV. Por eso, Horacio, hoy vamos a hacer una nota dual, si se quiere. Como te dije antes, bienvenido a nuestro programa radial y a nuestro programa televisivo. Horacio, mucha gente quizás sabe y otras no. ¿Qué función cumple la Oficina de Turismo de España aquí en Argentina? Bueno, pues la Oficina Española de Turismo en Buenos Aires es una de las 33 oficinas que Tour España, el Instituto de Turismo de España, tiene repartidas por todo el mundo, y la misión común de todos nosotros pues es hacer promoción turística o promoción de España como destino turístico en los países en los cuales estamos. En este sentido, pues hacemos, la verdad es que de todo, participamos en ferias de turismo, el mes que viene estaremos en la FIT con un stand aglutinando toda la oferta turística española que se quiere presentar en Buenos Aires. Organizamos, por ejemplo, también viajes de prensa todos los años. Seguramente alguno de ustedes ha visto hace poco en La Nación o en Clarín pues notas sobre la ruta del jamón en España o sobre Galicia. Todo eso son productos de viajes de prensa que hemos organizado pues a lo largo del año para dar a conocer los destinos españoles. Hacemos también viajes con operadores y con agentes de viajes, pues con el mismo objeto, que conozcan mejor la oferta turística española y la puedan incorporar a sus catálogos. Hacemos presentaciones y workshops de productos y destinos turísticos españoles, participamos en jornadas y en sesiones de capacitación de operadores turísticos para explicar la oferta española. Y por supuesto, pues hacemos también, armamos acciones dirigidas al público. Por ejemplo, el mes de abril tuvo lugar la segunda Semana Gastronómica Española en Buenos Aires, en la que participaron 30 restaurantes. El próximo 22 de octubre se ha declarado de manera informal el Día Mundial de la Tapa, y todas y cada una de las 33 oficinas de Tour España vamos a llevar a cabo acciones relacionadas con las tapas de una zona gastronómica, y aquí evidentemente en Buenos Aires pues también vamos a hacer algunas cosas, así que les recomiendo que estén atentos. Y bueno, pues todo este tipo de cosas para mostrar la riqueza y la variedad de la oferta turística española, y que qué mejor destino donde viajar, además aprovechando ahora que está relativamente barato el euro. Objetivo, ¿qué te queda o qué quisieras llevar a cabo y que todavía está faltando?
No, bueno, si esto es una labor continuada, no es que me falte algo, sino continuar con las líneas estratégicas de promoción turística de España que tenemos, pues que es el tema del turismo cultural. En Latinoamérica no hacemos promoción como en los países europeos del turismo de sol y playa, aunque eso no quiere decir que no pueda ser un complemento perfecto para un viaje que se haga a España, pues yo que sé, a Málaga, conocer la riqueza cultural que tiene la ciudad de Málaga con tantos museos y tantas... Sí, con la Costa del Sol. Novedades, efectivamente, pues no hay ningún inconveniente en estarse también unos días en la playa, porque la verdad es que en Buenos Aires, viviendo en Buenos Aires, es difícil ir a la playa, y cuando se llega a Mar del Plata el agua está pero que bien fría. eso es cierto. Pero con el tema del turismo cultural, pues por supuesto hacer hincapié en él, la gastronomía española también, el tema del turismo de compras, que yo creo que es algo que atrae mucho a los turistas latinoamericanos y que España tiene muchísimo que ofrecer en ese sentido, todo este tipo de cosas. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de egresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Y las agencias de turismo, evidentemente, tienen un movimiento inusual. Parecería que todos estamos anhelando, pensando en viajar. Y por eso hoy estamos aquí en EVES con Roberto Giacoboni, director comercial de EVES. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido a Compartiendo. Bien, muchas gracias. Gracias por el espacio. Así es. Bueno, más que nada, gracias a vos que nos vas a poder contar cómo está el turismo de aquí hacia el mundo y del mundo hacia aquí, ¿no? En este momento, para mí, es un momento de oportunidad. Ya de cara a un verano, a una temporada alta, y después de haber tenido un buen año, ya tenemos todas las energías apuntadas a la temporada que se viene. Así que desde hace unas semanas tenemos toda nuestra flamante programación de verano subida en nuestra página web, e invitamos a todo el mundo a que entre a nuestra página, que es www.eves.com, y pueda interiorizarse sobre cuáles son nuestras propuestas para el verano. El hecho de todas las variaciones cambiarias que en este momento tiene el país, ¿cómo influenciaron en este caso con los que quieren viajar o los que piensan viajar? Yo creo que es un muy buen momento para eso, porque quien quizá en un año eleccionario ve algún cambio o alguna corrección a futuro, me parece que es el momento para poder pensar en las vacaciones, poder concretar las vacaciones y poder apoyarse en las variadas posibilidades de financiación que hoy por hoy ofrecemos los mayoristas y las agencias. Entonces, si uno hoy día cierra sus vacaciones, ya de alguna manera está congelando ese precio, está pudiendo financiarlo en cuotas, y de esa manera ya deja congelado no solo el precio, sino que también le está ganando a la inflación a través de un pago en cuotas. Así que es un muy buen momento para poder concretar un viaje, ya sea para las vacaciones de verano o incluso a futuro, como estamos teniendo ya reservas para el año 2016. Roberto, posibilidad de que la gente ingrese en las redes, que son muchas, en todo lo que tiene que ver con las ofertas que se hacen fuera del mercado de las agencias. ¿Cómo repercutió en las agencias, como en este caso EVES, que es mayorista, pero que también trabaja con el mercado minorista? ¿Es así? Es así, y es uno de los puntos a los cuales le hemos puesto más energía, entendiendo que hoy por hoy la forma de comercializar servicios turísticos ha cambiado. Ya el paradigma anterior entiendo que está quedando en desuso, y que hoy por hoy las generaciones jóvenes y no tan jóvenes se paran o se nutren sobre todas las nuevas herramientas y las nuevas tecnologías que existen, razón por la cual queremos decir presente en esos canales. Entonces, bueno, pues desde hace un tiempo tenemos nuestra cuenta de Instagram, de Facebook, tenemos las páginas
donde hacemos acciones permanentemente como para tratar de captar ese segmento, ¿no? Que insisto, no es un segmento joven exclusivamente, sino que creo que cada vez más gente está incursionando en esos canales de comunicación. ¿Cómo ves? Hablaste hace un rato del 2016. ¿Cómo ves las perspectivas del turismo de aquí al futuro? ¿Son provisorias? Yo entiendo que va a ser un buen año. Mi lectura es que seguramente sea un mucho mejor año el 2017, cuando ya quien sea que le toque gobernar se haya asentado. Pero el 2016 entendemos que va a ser un buen año, de la misma manera que lo está haciendo el 2015 respecto a lo que fue el 2014. Entonces, las proyecciones que tenemos son positivas, son optimistas, pero también depende mucho de que nosotros trabajemos con responsabilidad y con seriedad y podamos ofrecerle a la gente aquello que están buscando, ¿no? EBES es una agencia nueva, ¿no es cierto? Sí, tiene solo 87 años, así que... Sí, no es nueva, es la más antigua de la Argentina. Por eso te lo pregunté. Pero fue capciosa. Pero sí, así lo leí, pero con gente joven y con ideas nuevas, así que si bien es una empresa de muchos años, lo que estamos tratando desde hace un año y medio es justamente darle una nueva impronta a esta empresa de tantos años en Argentina. Así es, bueno, son mayoristas, pero también minoristas. Exactamente, atendemos a los dos canales, tanto agencias de viaje como también a público final, en la esquina en la que históricamente hemos estado, de Maipú y Tucumán. Así es, bueno, Roberto, creo que hemos hablado un poquito de todo, y sin duda el turismo es lo anhelado por todos, y por eso hoy te visitamos. Muchas gracias. A ustedes, por favor, muchas gracias. Y nosotros seguimos, desde EBES, compartiendo. Vayas donde vayas, sentite en casa. Howard Johnson, la cadena con más hoteles de Argentina. 0810-122-4656. Hoy nos toca visitar el país que une dos mundos. Panamá es internacionalmente conocida por su canal, la obra de ingeniería más importante de todo el siglo XX. Y ahí comienza nuestro recorrido. En la esclusa de Miraflores, la primera de estas que comunica el Océano Pacífico hasta el Mar Caribe, se puede visitar el museo, comer en su restaurante y ver en vivo todas las operaciones. Estamos en el canal de Panamá disfrutando todo lo que es la operación del mismo. Mi nombre es Víctor Camarena, trabajo para la compañía Aventura 2000 y los invito a disfrutar no solamente de nuestro canal, sino también de nuestra exuberante fauna, flora, nuestra rica cultura y nuestra maravillosa gente que tenemos. Hay mucho por descubrir, contrastes como las ruinas de la primer ciudad española destruidas por el pirata Morgan y la Panamá moderna y pujante de los rascacielos que hacen el skyline más impactante de toda Latinoamérica. Desde el otro lado de la bahía de Panamá se pueden ver la Punta Paitilia y la grandiosa panorámica de la moderna ciudad. Pero en esta orilla se conserva aún la cultura y construcciones del casco viejo de la misma, y eso es lo que nos toca recorrer. Yeah.
Pero como si fuera poco, a tan solo 2 horas de la ciudad, podemos vernos inmersos en un hermoso valle, donde practicar deportes de aventura, caminar por las montañas, visitar sus cascadas y mucho más. Mi nombre es Gabriel, bienvenidos a Panamá. Quiero invitarlos al Valle de Antón, que es un lugar donde estamos aquí, que pueden apreciar con bastante naturaleza, bastantes paisajes exóticos, una bonita vegetación, bonitos animales, un buen lugar turístico y bienvenidos a Panamá. El zoológico El Níspero es un lugar donde sus dueños se dedican a conservar y reproducir especies de la flora y fauna, tanto nativa como mundial. El Centro de Conservación de Anfibios permite conocer las especies más representativas de toda Panamá, principalmente la rana dorada. Esta se encuentra en peligro de extinción, al igual que todas las ranas del planeta. Murga pa' aquí, murga pa' allá. Esta es la murga de Panamá. Esta es la murga y qué buena está. Esta es la murga de Panamá. Hey, chacu, chacu, chacu. Ahora podés ser el ganador de importantes premios. Comunicate con nosotros por correo electrónico, dejanos tus datos y responde la consigna. ¿Dónde queda Balcheta? Participás por 2 entradas Cena Show para disfrutar en Piazzolla Tango, un estuche con 2 vinos de San Huberto y 2 noches para 2 personas en el Hotel Pucará de Termas de Río Hondo. El primer programa de cada mes conocerán los ganadores. La cadena Fenoteles ha crecido considerablemente a nivel nacional, pero también lo ha hecho a nivel internacional. Entonces, bueno, nos cabe la pregunta, ¿qué es lo que se hizo, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se va a hacer? Para eso le damos la bienvenida a alguien del grupo Fenoteles que nos va a estar contando. Bienvenida Compartiendo, ¿cómo estás? Gracias, Carlos. Bien, estoy muy bien. Soy Silvina Visione, responsable de ventas internacionales. Y como dijiste, bueno, este año es el año donde estamos creciendo a nivel internacional. Hemos incorporado recientemente 2 gestiones en Florida, una en Miami, en South Beach, The Ties South Beach y Bonaventure Resort and Spa. El 1 de agosto estamos abriendo hotel en Brooklyn, nuestro primer hotel con marca Dazzler Brooklyn. Y abrimos después de Semana Santa en Tamarindo, en Costa Rica, en la costa Pacífico. Hace 10 días también acabamos de incorporar nuestro hotel en Cusco. Ya hace 2 años que tenemos Dazzler Lima y nuestros hoteles en Montevideo, que también hace ya 2 años que estamos, y en Asunción. Así fui como bajando desde el norte hacia el sur. En Estados Unidos, además del de Brooklyn, ¿qué va a ser corporativo o va a estar preparado como también para el turismo? Va a estar también preparado para el turismo, pero bueno, Brooklyn es una zona corporativa. Y también para nuestros pasajeros leisure, el hotel va a tener 174 habitaciones con salones, así que también estamos preparados para grupos o para incentivos
Bueno, todos los segmentos pueden estar hospedados en nuestro hotel. Por último, y hacer un desglose de ello, háblame de el otro destino en Estados Unidos. En este caso es en el sur de Miami. Correcto, estamos de Tide South Beach, está ubicado en la Ocean Drive entre la 12 y la 13. Es un exclusivo hotel boutique de 45 habitaciones, frente al mar, con servicio de playa y bueno, todo lo que significa estar en esa zona, con un restaurante muy bonito, un bar y estar localizado en el mejor lugar. ¿No es all inclusive? No es all inclusive. O sea que se cuenta con alojamiento y desayuno. Correcto. Muy bien. Y me hablaste de Tamarindo. ¿Dónde queda? Tamarindo queda en la costa pacífico de lo que es Costa Rica. Son 104 habitaciones que tiene el hotel. Como te dije, es un hotel muy bonito que está a un kilómetro de la playa de Tamarindo. Tenemos servicio de yate cada 15 minutos que los lleva a la playa, porque tenemos una gestión con Langosta Beach Club, donde ahí nuestros huéspedes pueden acceder a la piscina, servicio de reposeras, de sombrillas, hay un restaurante francés y un restaurante de sushi. Así que, bueno, la combinación de hospedarse en ese destino es muy, muy linda. ¿También es con desayuno solamente? Es con, exactamente, con régimen de desayuno. De todas maneras, nuestro restaurante está abierto desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces, durante el día, en cualquier momento, pueden pedir algo para comer o, bueno, room service también. Si me permitís, vamos a estar hablando con alguien que también tiene mucho que ver. Así que bienvenido a Compartiendo. ¿Cómo Hola. Estás? Gracias, Carlos. ¿Cómo estás? Hola. ¿Todo bien? Bueno, tu nombre y tu función, por favor. Bueno, yo soy Agustín Lapote, soy el gerente de ventas MCI y coordinador del departamento de grupos en Fenoteles. Estoy sumado al grupo desde principio de año y, bueno, un gran desafío y un gran paso para la cadena, por eso es que estoy aquí. El hablar de grupo significa que vos dependés también de agencias para que consoliden la opción del grupo. Sí, yo trabajo con el segmento Tour and Travel y también con el segmento corporativo. Grupos abarca ambos segmentos, así que trabajo en interrelación con ambos segmentos todo el tiempo. ¿Y cómo está el tema, sobre todo ahora, con incorporaciones tan importantes como las que se están produciendo en Estados Unidos, ¿no? Bueno, en realidad es un gran paso para el área MICE en FEN, sobre todo con la incorporación de Bonaventure, que es un hotel que es totalmente diferente a lo que teníamos hasta el momento. Son 500 habitaciones, 7.000 metros cuadrados dedicados a eventos que pueden ser tanto corporativos como sociales. Es un hotel enmarcado en un resort y eso le da varias posibilidades, tanto para corporativos como para leisure. Está muy cerca de Fort Lauderdale, así que muchísimas posibilidades. Sí, sin duda, está ubicado, diríamos, en un epicentro de lo que, además está muy cerca del small, ¿no? Muy cerca, 10 minutos. O sea que el corporativo puede llevar a las mujeres también con seguridad, ¿no? Sí, eso seguro. Bueno, por último, en la cercanía, ya hablamos de Uruguay y Paraguay. Sí. ¿Eso te permite también el desarrollo potencial de reuniones de trabajo? Sí, claro. Bueno, de hecho, estamos abriendo en Montevideo un tercer hotel muy pronto. Eso va a hacer que pasemos a ser la cadena líder en la ciudad. Y en 2016 tenemos proyectados dos nuevos hoteles en Asunción. Un Dazzler y un Esplendor, sumado al Esplendor Guaraní que ya tenemos en la ciudad. Así que sí, definitivamente para lo que sea grupos y corporativos va a ser un gran avance también. ¿Los nuevos que van a construirse en Uruguay están en la zona de Montevideo o se alejan un poco de la ciudad? Hay uno en Montevideo que está próximo a inaugurarse y hay un proyecto en Colonia, para más adelante todavía. Claro, bueno, evidentemente Uruguay tiene destinos muy importantes como en este caso Colonia, Montevideo y Carrasco, sin duda, ¿no? Sí, Carrasco también. Bueno, hemos hablado un poco de todo lo que está ofreciendo Fenoteles.
Por lo tanto, simplemente les decimos que si no han visitado alguno de los hoteles de la cadena, ya sea Dazzler o Splendor, a partir de ahora tienen esa posibilidad. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias, igualmente. Carlos, y bueno, gracias por la nota. Bueno, lo único que hicimos fue, como siempre digo, estar compartiendo. Llegamos a término de un nuevo programa, en este caso continuando desde la radio, donde los jueves a las 17 tratamos de llegar a todos por AM830 Radio del Pueblo. Y nos vamos del programa de televisión invitándolos a que los viernes a las 20:30 y después los sucesivos programas que se reiteran y se repiten nos puedan acompañar. Si es así, los esperamos en cualquier momento y en cualquier lugar para estar junto a ustedes compartiendo. Seguinos en nuestro periódico digital compartiendoturismo.com. También nos podés escuchar en radio los jueves a las 17 horas por Radio del Pueblo, AM830. Para volver a ver este programa, ingresá a nuestra página de televisión online, compartiendo.tv. Argentina, es tu mundo. Date una vuelta. Qué vista. Termas, siempre de temporada.